Marleva, la agencia de viaje con más reputación, más renombre en la Costa del Sol. Es una de las agencias de viaje que nos transporta realmente a cumplir nuestro sueño, a hacerlo realidad en buenas manos, manos de profesionales que ellos mismos han probado de primera mano pues esos hoteles que recomienda y esos viajes y también por experiencia de otros clientes que lo han vivido. Vamos a hablar con su responsable, con una de las responsables porque son dos mujeres aquí al poder, dos mujeres increíbles, trabajadoras y luchadoras. Se trata de Rosa, que la vemos ahí con, bueno con, conectada a las redes también y haciendo su trabajo. Y va a hablar con nosotros más un poco la portadora este gran equipo, eh, la señorita Ana Rodríguez, eh, que también, bueno, pues eh, me imagino que es un trabajo que admira y adora, tal como nos habla de él. Eh, bueno, pues Ana, ¿qué ganas tenía de entrevistarte? Ya el año pasado, ¿te acuerdas que quedamos ahí, pero por trabajo? Por una cosa y por otra no pudimos. Pero tú sabes que yo tenía mucha ganas de hacer esta entrevista porque es una de las agencias que más gente habla habla de ella y si algo tendrá el agua cuando la bendice, o sea, por algo será. ¿no? Ana. Sí, pues muchas gracias, encantada de que nos hagáis esta entrevista. Efectivamente, llevamos vamos a hacer dentro de unos días ocho años aquí, pero llevamos muchos años de experiencia detrás y estamos encantadas de seguir y de atender como atendemos al público y de que vuelvan todos nuestros clientes. ¿Cuál pues es la clave de tener el éxito que estáis teniendo? Lleva ocho años en tiempos que han sido algunos mejores, otros más difíciles, eh, también las redes sociales. Eh, ¿Cuál es la clave del éxito en tu empresa? Ana? Pues para nosotros lo que seguimos es un servicio, hacer un servicio día a día, un seguimiento al cliente, darle algo que quizás no le puedan dar a otra agencia. Eh, tenemos un móvil 24 horas conectado para cuando el cliente tiene cualquier problema en destino. Y después tenemos una, una serie de ventajas como seis meses de financiación gratuita, hacemos guías personalizadas para los clientes, de regalos de viajes, descuentos, etc. O Son sea, muchos paquetes ¿no? que incluye, porque viajar hoy día sin torniso también no aprovechamos el tiempo, hoy día tenemos poco tiempo para todo. Entonces, hacer un viaje y aprovecharlo 100%, eso también depende muy importante de una agencia que te haga ya un paquete, que tú digas, bueno, vas a comer aquí, tienes tu todo, todo concertado, el spa, todo, y es como que nos cunde, ¿no? Que realmente las vacaciones decimos hemos disfrutado, ¿no? Que hemos ido una semana de vacaciones y necesitamos otra para descansar, ¿no? Sí. Nosotros aportamos un poco la experiencia. nuestros clientes nos dicen qué es lo que quieren y depende de lo que nos digan, pues le decimos si es conveniente, si es mejor que añaden noche, si es mejor que quiten, que hagan unas cosas que otras para que realmente la satisfacción cuando vuelvan del viaje sea completamente exitosa, es decir, que que vean bien todo lo que ha, lo que quieren, que cumpla sus expectativas. ¿Qué diferencia hay entre un tour operador y una agencia de viaje? Bueno, el tour operador es una agencia mayorista que no puede vender al cliente final. Ellos son los que se re, los que realizan la maquetación del viaje, lo que realizan todo, pero nosotros somos los que le vendemos, los que, por así decirlo, somos los intermediarios... entre unos y otros. Ellos nunca pueden acceder al cliente final. ¿Cuándo es mejor eh, época para viajar? O, ya sabemos que en verano todo se satura eh, de viajes, y, pero también esta época que tenemos eh, sería buena época también para hacer un viaje. ¿Cuál es la mejor época? Todo depende del destino. Hay destinos que tienen un clima tropical durante todo el año y ahora estamos hablando de que no es su época de lluvia, como puede ser República Dominicana, Riviera Maya, etcétera. Esos destinos son muy buenos para viajar. Para mi punto de vista una de las mejores fechas para viajar es ahora o septiembre-octubre, porque lo que hemos visto no está la saturación del mercado, de que realmente todos los funcionarios tienen vacaciones, que ahora mismo son los que tienen más el poder para viajar. Entonces, es más tranquilo, es un, unas vacaciones más tranquilas. A mí me gusta mucho más viajar en época cuando hay cole. Las ofertas que podemos aprovecharlas ahora. Yo he visitado vuestra página y realmente tenéis ofertas increíbles, que yo digo, pero esto es posible, es verdad, y es verdad. Es Sí, es verdad, muchas veces cuando nos llega la oferta decimos, bueno, ¿y esto cómo, cómo se hace? ¿Cómo es posible que una semana en un crucero haya por 300, 400, 500 euros si sí, te están dando de comer, de beber, eh, te están dando el barco, visitando los puertos? Pero hay veces que sí, que, que es posible. yo si gastas más estando en casa, que una semana te vas de crucero con todo, gastas más estar, quedándote en casa. Muchos <laughs> clientes vienen y dicen, me quiero ir de vacaciones porque aquí me gasto mucho más. sí bueno, ahora ya sabemos que ahí está, se aproximan también los carnavales y fiesta que hay gente también que dice, Ay, pues yo me gustaría ir a Venecia a ver los carnavales, que son auténticos, a Canarias, ¿no? Ahora me imagino que en esta época del año también hay cosas eh, interesantes, eh, ya sea por diversión, por conocer culturas diferentes, que me imagino que ya harán reservas también para esta fecha, ¿no? ¿Hay alguna propuesta, Ana? Pues mira, nos ha llegado hace poco un crucero por Venecia para ver el carnaval. Después lo que es el carnaval de Brasil hay que reservarlo con mucho más tiempo porque lo que es el Sambódromo está lleno desde hace mucho mucho tiempo y bueno, podemos irnos a carnavales de cada por ciento y poco de euro el fin de semana o a los carnavales de Tenerife que los tenemos muy cerquita, no hace falta irnos tan lejos para ver unos buenos carnavales. Así que es verdad, ¿eh? que lo tenemos de toda en Cádiz mismo, que está aquí a dos pasos. Y bueno, lo importante, ya sabéis, siempre que pensemos en viajar, en ir, buscar hoteles, lo más importante es ponerse en buenas manos, como profesionales que son ellos, eh, Ana, Rosa, que nos va siempre a recomendar lo que nos viene bien, como lo han hecho con nosotros, que ya estamos preparados para irnos a Madrid con hoteles, todo recomendado, calidad, precio, genial. Y nosotros pues seguiremos trabajando siempre con vosotros vosotros que sois es increíble y la verdad es que nos veremos también en Fitur no Ana tú también tienes preparado ya la maleta que lleva la hormiga Ajá. esperemos poder ir a Fitur todavía no lo tenemos muy claro pero quizás nos veamos por allí bueno, espero que nos tengas informado de las ofertas para dársela a conocer también a nuestros telespectadores y para nosotros mismos, pero si nos animamos a desconectar un poco también del estrés. viajes que tenéis todos puesto eso también en Internet, que me gustaría que recordaras la página vuestra para las personas que quieran visitar algún destino, algún punto concreto que tengan idea o para que les dé idea que lo puedan saber hacer directamente a través de Pues nuestra página web es www.marleva.es. Estamos también en el Facebook como Viajes Marleva y en Twitter. Sí, 952-778341. Bueno, pues ya sabéis, no dudéis, poneros en buenas manos y venir aquí a la calle El Trapiche, que es donde nos encontramos. El número 24. En el número 24. Este es un sitio emblemático de Marbella que todo el mundo conoce. Pues, Ana, muchas gracias por atendernos y bueno, por siempre darnos esa seguridad de confiar en lo mejor. Y nos vemos en Madrid a ver qué tal está el turismo. ¿Tú cómo crees que va a estar este año? Futuro? Muy bien, como sí. siempre, seguro que está muy bien. Muchas gracias a vosotros.